Tercera conclusión de la primera palabra. ¿Cuál es la palabra? Dijimos, Sefer Shemot se divide. Todo Sefer Shemot se divide. Las palabras del medio son estas. Esta es la última palabra y esta es la primera. ¿Me siguen? Esta es la última palabra del medio del libro y esta es la primera palabra del medio del libro. Mi pregunta, ahora no es chat lo que voy a decir, es algo simpático o algo lindo. ¿Qué me querrá enseñar? Que la última palabra es Ani y la primera palabra es Eloquí. ¿Entendieron la pregunta? Sí. Es como decir, para, ¿cuál es la última palabra? Yo. ¿Cuál es la primera palabra? Dios. ¿Hay algún concepto que me quieran enseñar? Primero está Dios. Debes musar, tipo Hasidut. ¿Qué diría el Hasidut? Haría un board de esto. ¿Sabes lo que es un board? ¿Escucharon un board? Pues es, decí un board, que es un, digamos hay un Sheva Berajot o algo, y entonces alguien dice un libre Torah. No necesariamente pshat, no necesariamente está en el pasuk, pero lo que está diciendo es profundo, algo lindo, algo simpático. Y puedes jugar con el pasuk para decirte lo que te quiere decir. ¿Entendieron? Entonces, ¿podría sacar alguna conclusión que la última palabra es yo y la primera palabra es Dios? ¿Qué? Que último tenemos que pensar en nosotros y primero en nosotros. Exactamente. Que lo primero es humildad. ¿Y cómo es la verdadera humildad? Que el aní, que el yo, que el ego está último. ¿Y qué es lo que tiene que estar primero? Ayer. Bueno, y justo son las palabras del medio del libro. Está simpática, ¿no? Está... Sería la clave del éxito verdadero es conocer tu lugar. Y Moshe Rabenu, que era el mejor de todos, era el más humilde. O sea, el más que... Moshe Rabenu te diría, aní, último. Elohim, primero. Perfecto, así tiene que ser. ¿Se entendió?